Gianmarco Galeano, Galeano, este me gusta, Galeano. Ahora le quedó para quién, para Lópezito buscando la presencia de Bocio. Manu Bocio mete el centro para Jurraire, no lo pudo cabecear a Jurraire, le cabeceó un hombre del equipo de Alberdi. En la colectiva es mejor el equipo tricolor, en la colectiva es mejor el equipo de Alberdi, cabeció Manu Bocio. Manu Bocio lo tiene cerca a Jurraire, no se puede dar vuelta, se le compra Manu, pégale el arco, Manu. Ya terminó conteniendo el jugador Santiago Gómez del equipo de Alberdi de Río Cuarto. Primera jugada interesante en la colectiva, ganaba Ateneo. Antinori se apoya en quién, el número 5 que es Murúa. Murúa con el Manu con Antinori. Antinori con el Manu. El Manu la hizo de lujo, se la tiró por el Nero Trejo. El Nero Trejo por la calle izquierda, se le devuelve el Manu. Esta me gusta, el Manu la pisa. Está entre dos jugadores de Alberdi, la tomó rápido, buscándolo al 11 que es Gianmarco. Gianmarco le quedó por aquí, ahí. El jugador Juan Cruz Santinori, una vez más marcando 1-0, no gana el trico. 9 minutos de la primera etapa. Ateneo le está ganando por la mínima el puntero al equipo de Alberdi, Juan Cruz Santinori. A quien se la habían sacado por allí, en el equipo tricolor de la ciudad de General Cabrera. Ahora el que ataca es el equipo de Alberdi, Lópezito, el que se dio la tarjeta amarilla. Ahora tiraron en el centro, buscándolo quién, buscándolo a Centeno. El cabeza amarilla, Centeno, pago de lejos, al palo. Se acabó de salvar el arco de Ateneo. De lejos, desde muy lejos, le pegó Centeno, pegó en el palo, cayó al lado del arquero y terminó conteniendo el Remedy. Se acabó de salvar por esto nada más el arco de Ateneo. Vecinos, la jugada tiene que pasar por Murúa, todas las pelotas pasan por Murúa. Ahora sí, Murúa con Gianmarco. Gianmarco deja un hombre en el camino, Lessing con esta. Gianmarco pone primera, pone segunda, tiene que dejar dos en el camino, metió el arco. Terminó la pelota en las manos del arquero Luciano Cometo, pero bajo el aplauso para Gianmarco Galeano. La rapidez que tiene Galeano. Ay. Cultural Alberdi, Centeno de media distancia le pegó de lejos desde el vértice y derecho del área que defiende el arquero Remedy. Desde lejos el remate fue el palo cambiado, fue el fondo de la red. Gol. Alberdi ahora lo empata 1-1 con Ateneo. Vecinos, acaban de expulsar director técnico de Ateneo Vecinos a Mariano Campo Urzano. Se ha caldeado el partido, muchas tarjetas, hubo alguna expulsión también allí en el banco de suplentes. El ataque, baja Manu Bocio para defender, la balón es el que tiene para el equipo de Alberdi, mete el centro para Centeno, la mandó González a la tribuna, que siguió para allá lejos. Hay tiro de esquina que favorece al equipo de No Hay Tiempo Para Más. El árbitro del cotejo dice que a los 48 minutos de esta primera etapa, Ateneo y Alberdi 1-1. Ahora sí, movió a Ateneo Vecinos, Barrio Argentino, lo hizo con Escurraire, Escurraire con Murúa. Murúa buscando la presencia de Antinori. Antinori no podía ante la marca de quién, de Mateo Mana. Aquí.
Y que ataques el equipo de Alberti, diamante desde media distancia. ¡Ay! Pego en el travesaño y casi entra. Pego en el travesaño y casi entra. ¡Qué remate de media distancia! Se acaba de salvar el arco del arquero Remedi desde afuera del área. Jugador de la casaca número 2 del conjunto de Alberti, juega con línea de 3 atrás. El equipo de Alberti ahora ataca a Teneo Vecinos con Antinori. Antinori lo mete para Bocio, se cae. Para ponerse cara a cara con los defensores del equipo de Alberti. Tiro libre interesante para el tricolor de General Cabrera. Tiro. El Manu le va a pegar, le va a pegar de contra Molúa. Arriba del travesaño. Baja la silbatina de la gente de Alberti. Se acaba de salvar el arco del mercenario. No había nadie para que recibiera. Contiene sin ningún tipo de inconveniente el arquero de Ateneo. Sale jugando el tricolor desde abajo, despacito. Lo hace con Murúa. Todas las jugadas arrancan por Murúa. Murúa se apoya en quién. El jugador de la casaca número 11, que es Galeano. ¿Le quedó para quién? Le quedó para el número 8, que es Lópezito. Ahí hay roce con un jugador de Alberti. La tiene Ateneo por la calle izquierda. Mete el centro. Atención a esto, está Javier acá al lado mío de Activa Contenidos. Si usted mira el video, va a ver hasta la cara de Lince que mira su foto. Porque lo filmó, pero patente. Lo venía marcando desde acá que se iba a armar el desmán. Bueno, aparentemente ya se va a renovar. Los jugadores se están reubicando. Hay técnicos, hay asistentes, hay árbitros. Está toda la policía en aquel sector donde está la parcialidad del equipo de Alberti. Acá
acá ataca con todos los hombres del equipo de Alberdi, lo hace de manera desprolija, lo hace atacando con todos, pero de manera desprolija, acaba de contener un remate al arco, el arquero Facundo Remedy se quedó abrazando la pelota como si abraza a la novia en una noche de invierno. La niebla que hay sobre General Cabrera me hace acordar esas tardecitas de Escocia. Dándole el reloj corrido, estuvo bastante detenido el partido aquí en la ciudad de General Cabrera, el arquero Remedy. Los jugadores en el centro del campo de juego, ganó el Trico, es puntero el Aurinegro.